Parece que hoy va a ocurrir algo. El Sifu también busca venganza. No ha olvidado lo que hizo Lupa Lupin, pero también quiere evitar que ataque a su tribu. Que el mundo vaya a sobrevivir no implica que él tenga que hacerlo. Espera que estés de acuerdo, aunque eso vaya en contra de tu naturaleza amable. No hay lugar para los depredadores en el mundo que está edificando la tribu de los Myriad. Pero sabe que esta es tu guerra y que debes tomar cartas en el asunto. El miedo de Lupa Lupin eran sus grilletes, no las raíces del árbol. Eso lo cambió. La oportunidad de apartarte y que lo acabe la tribu.
El Sifu está listo para luchar. Se decantará la balanza a tu favor. Si un colega muere, algo de ti también lo hace. Puedes sacrificarte para salvar al Sifu. Tu turno. Las desacudidas se extienden mientras el mundo cae. Que te cuente esto del futuro no lo convierte en profecía. Eres tú dándole forma. Vaya alarde de poder más vulgar. Cuanto más lo hace, más fuerte es.
Es hora de que recuerdes quién es el enemigo real y dejes de jugar al juego con sus reglas. ¿El depredador y el propio mundo sufriendo? Pero al menos significa que ambos están vivos. Lo que tenemos delante es un tema de vida o muerte. Y solo tú puedes marcar la diferencia. ¡Sigues tomando malas decisiones y cometiendo errores! ¡Oh, nunca acaba! Es fácil tomar una decisión cuando es la única que hay. El único error que hay aquí eres tú. Mi error es dejar que hables. Creo que el mundo sería un lugar mejor sin tu voz. Autoconvencerte no hará que ganes la discusión. Al final, no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Los débiles no pueden perdonar, pues para perdonar hay que ser fuerte. No todo es vida o muerte. No hay mejor momento que ahora para aceptar la ayuda de alguien. ¿Te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras hecho las cosas de otra manera? ¿Torcer a la izquierda cuando torciste a la derecha? ¿Un sí cuando dijiste no? Has cruzado la fina línea que separa la supervivencia y el desastre, y aún no has perdido tu equilibrio. Gracias a ti, el árbol de la vida y el mundo han recibido una segunda oportunidad. Portaste la luz en un mundo lleno de oscuridad. Marcaste la diferencia en un lugar que necesitaba cambio. Te has aliado con la tribu de los Myriad y has actuado con el conocimiento de un bien común y un código de honor. Sin embargo, la luz y la oscuridad no representan sino las polaridades de la vida. Una no puede existir sin la otra. Este no es el final. Rodearnos de la naturaleza a medida que se cura nos rejuvenecerá. La naturaleza nos enseñará a sobrevivir. Confía en tu conciencia para mostrar el camino y ya se verá después.
Pero no irás a solas. Todos los que compartían tu perspectiva contigo y que se ganaron tu confianza están en el arca y te acompañarán en el viaje. ¿Existe un mundo que sea más adecuado que este para aquellos cuya naturaleza se inclina hacia el lado luminoso? Exista o no, dejaremos un registro de tu historia para que los que vengan después sepan que seguiste tu naturaleza brillante y salvaste al mundo. En definitiva, todo acabó teniendo un final peculiar. ¿Qué mejor que terminar la historia como tiene que terminar? Acabarla a tu manera y empezar algo nuevo.